Bienvenidos nuevamente a mi canal. Antes de empezar, tengo que pedirles disculpas porque estoy ñata, estoy algo enferma, pero tenía que aprovechar el momentito que tengo libre para poder hacer la reseña de este libro, que además de todo va a ser una entrada cortita. El libro del cual vamos a hablar hoy se llama París es siempre una buena idea, de Nicolás Bourgeau. Aquí les enseño la imagen del libro, no lo tengo en este momento porque se me quedó. Este es un libro de un autor francés. Espero que se graben la portada para cuando lo vean en la librería o si les interesa buscarlo más adelante. Ahora bien, ¿de qué se trata este libro? Este es un libro de amor, o mejor dicho, de amores. Es una historia supremamente romántica que nos habla cómo el amor de repente se atraviesa en nuestra vida y nos cambia para siempre todos nuestros planes. Este fácilmente puede ser el guión de una película de chick flicks o de comedia romántica de las que a veces nos gusta ver. Por lo menos a mí me encantan las chick flicks. Entonces, esta película, este libro fácilmente es el guión de una película de este tipo. Por otro lado, se nota en la narración de este libro la juventud del autor. Es un lenguaje muy fresco, muy común. Siento que está bien traducida la historia del francés al español. Nos conecta fácilmente con cada uno de los personajes que van apareciendo en el libro, que de hecho no son muchos, pero cada uno tiene ya sus características bien definidas y es muy fácil ir identificándose o saber más o menos cómo son cada uno de los personajes desde el principio. Tiene esa riqueza literaria contemporánea que es muy importante para los nuevos lectores. Es una lectura que no va a aburrir, que para las personas que no están acostumbradas a leer muchos libros o literatura que no es muy densa, por decirlo de alguna forma, puede gustarles muchísimo. Entonces, vale la pena que se den una pasada por este libro aquellos que están buscando una historia de amor o una historia diferente y no quieran, digamos, que retrasar mucho la lectura porque necesitan algo ligero. Bueno, este es un libro que también les recomiendo para eso. ¿Qué más he notado que este librito? A ver. Ah, bueno, una cosa súper importante que tiene este libro es lo siguiente. Para los que hemos ido a París, recordamos muchísimo de cómo es esa ciudad mientras estamos leyendo el libro. La historia que se narra en cada calle, en cada plaza, cómo son los cafés de París, toda la historia que encierra ciertos lugares, se puede ver aquí con mucha facilidad. Y para los que no han ido aún, pues es maravilloso también que lo lean porque se imaginan cómo es esta ciudad de grandiosa y de maravillosa. Es más, estoy segurísima que los que no han ido a París van a quedar con ganas de ir a París después de leerse este libro, porque narra de una forma majestuosa lo que en verdad sería un paseo por París. Y es que además de todo, la historia del libro también se centra en un viaje que hace uno de los personajes de la nada. Pues planea ir a París para darse un respiro en su vida. Y allá se enamora, pero todo lo que le va pasando en el camino es lo que hace realmente la historia tan divertida y como tan cercana a lo que le puede pasar a una persona común y corriente como nosotros. Este libro me dije a mí misma varias cosas, pero dentro de las que me dije está lo siguiente, y es que ya casi no me dejo sorprender de los detalles sencillos y de los detalles sinceros. Voy por el mundo corriendo en un afán desenfrenado de trabajar, de cumplir con miles de compromisos y de todas las cosas que me pongo en mi día a día. Y digo, ay, desprevenidamente quisiera enamorarme, que se me apareciera el amor de mi vida. Y estoy dejando de lado una gran cantidad de cosas que realmente me hacen feliz. Tal vez no sea la única a la que esto le pase, pero este libro me lo recordó de alguna u otra forma. Porque en los detalles más chiquiticos, en las cosas más sencillas que el libro nos iba contando, es donde los personajes más se hacían felices. Y es una enseñanza valiosísima, realmente. En Colombia, en este momento que estamos en un mundo, en un momento súper agitado, que si la paz, que si no la paz, que mejor dicho. Lo único que realmente puedo triunfar sobre los corazones nuestros es el amor. Entonces, sigamos desprevenidos por el mundo, sí, ok, teniendo en cuenta siempre estos pequeños detalles. Otra cosa súper importante que tiene este libro es lo siguiente. Este libro dentro tiene un cuentecito infantil, es decir, que al final de la lectura nos habremos leído dos historias, la principal y el cuentecito que está aquí adentro metido. Pero además de todo, es que el cuentecito es muy importante. El cuentecito es muy importante porque adentro del cuentecito se esconden muchos de los secretos que van a determinar el desarrollo de lo que le va a pasar a los personajes del libro. Entonces es un ejercicio supremamente divertido y lo hace más interesante aún.
finalmente, este es un libro que les recomiendo a los románticos, quienes hace rato se quieran leer una historia de amor, que quieran, digamos que viajar a través de una historia, se los recomiendo. ¡Hasta la próxima!